Hola, ¿cómo están mis seguidores? Buenas a todos ustedes. Espero que les guste el contenido de hoy. Hoy les voy a hablar de la nueva ley del bienestar animal. ¿Cómo nos puede afectar a los canaricultores de diferentes maneras? La ley establece ciertos estándares y regulaciones para garantizar el bienestar de los animales, incluyendo a los pájaros y por lo tanto también a los canarios. Estas son algunas de las posibles medidas que podrían afectar a los canarios. Condiciones de alojamiento. La ley puede establecer requisitos específicos sobre el tamaño y condiciones de las jaulas y pajareras en las que se mantienen nuestros canarios. Esto podría implicar modificaciones en las instalaciones ya existentes. Alimentación y cuidado. La ley también puede imponer estándares mínimos para la alimentación y cuidado de los canarios. Esto podría requerir cambios en las rutinas de alimentación y manejo de los canarios, así como el uso de alimentos adecuados y nutritivos, como si eso ya no lo hiciéramos nosotros. Transporte. La ley podría establecer normas de transporte para los canarios, lo que implica garantizar un transporte seguro y adecuado para los animales. Prohibición de prácticas dañinas. La ley puede prohibir prácticas que se consideren perjudiciales para el bienestar de los canarios, como la consanguinidad excesiva, la cría irresponsable o la manipulación genética que cause problemas de salud o de funcionamiento normal de los pájaros. Inspecciones y sanciones. La ley puede establecer la posibilidad de inspecciones y sanciones en caso de incumplimiento de las regulaciones establecidas. Esto implica que los canaricultores pueden ser objeto de inspecciones periódicas para verificar que están cumpliendo con las normas de bienestar animal. Es importante destacar que la implementación de estas medidas puede variar, depende del país y de su legislación específica. Por lo tanto, los canaricultores deben estar informados sobre las regulaciones que implican en su país y asegurarse de cumplir con ellas para evitar cualquier tipo de sanción o consecuencia legal. Bueno, mis seguidores, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente y ya saben, si les gustó el vídeo, suscríbanse y no olviden darle like. Chao, chao.